especialmente para ti, señores. Pero ya está aquí, ya llegó Paola Gutiérrez. Mira, yo estoy aquí siempre con esas grandes historias que nos traen. De verdad que sí, yo feliz y un año más de estar con ustedes compartiendo en este día tan especial. Un beso para toda nuestra gente hermosa, que bueno, le agradan nuestras historias y aquí seguimos y seguiremos adelante dando lo mejor de nosotros. ¿No es así? Así es. Bueno, quiero contarles rapidito, como muchos de ustedes saben, que la hijita, la pequeñita de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, padece de una enfermedad congénita. Pero nosotros lo acompañamos en exclusiva al instituto donde le realizan muchas de sus cirugías y los tratamientos. Y verdaderamente, vaya ejemplo que nos dio la pequeña Julia de fortaleza y de valentía. Su padre, el famoso Eduardo, también. Vamos a verlo. Yo cuando sea grande quiero ser doctora. ¿Por qué? Porque puedo ayudar a los niños que tienen lo mismo que yo tengo. Loco y estoy hecho un loco por ella. Sí, es mujer, entonces me trae con la boca abierta. Y Mayrín también, y lo acepto porque soy muy cínico, Paula, y lo acepto. Y sí, y mis hijos también me dicen: ay, es tu consentida. Sí, sí, es mi consentida. Y ustedes cállense, pum. ¿Cómo se dieron cuenta que la pequeña Julia tenía un problemita? Esta es una cuestión congénita, ya nació con esto, y empezó la diferencia muy, muy leve de su piernita izquierda con la derecha. Pero claro, empieza a crecer y la diferencia se empieza a hacer un poco mayor, ¿eh? Entonces dices: no, espérame, esto ya no es normal. La enfermedad se llama encondromatosis, y entonces impide por eso el crecimiento del hueso, ¿no? Porque tiene más cartílago de lo que tenemos tú y yo. Ese diagnóstico, Eduardo y Mayrín buscaron al mejor médico y por recomendación de su pediatra viajaron a la Florida, donde se encuentra el doctor George Paley, fundador del Instituto Paley, especializado en alargamiento de extremidades y cirujano ortopédico. Él al año hace aproximadamente más de 300 operaciones al año, y de lo mismo, tanto de piernas como de brazos. Se dedica a estar alargando tanto extremidades superiores e inferiores. El doctor Paley la observó, nos dio su diagnóstico. Me dice: sí, claro, tiene la diferencia de 10 centímetros, 5 en el fémur y 5 en la tibia. Y entonces la operación consiste en que, bueno, hay que poner un fijador, fracturas el hueso, entonces va alargando y el hueso tiene la facultad de que se va rellenando. Y entonces, pero tienes un tope para alargar. Puedes alargar más porque están los tendones, los ligamentos, en fin, es como una liga. Si la tensas de más, se rompe. Y es un procedimiento, obviamente, es a largo plazo, Pablo. Ahorita estamos en la segunda vuelta y esto no termina hasta que Julia deje de crecer. Estamos hablando de la mujer, lo estamos hablando entre los 12 y los 15 años, que Julia ya va a tener sus piernitas ya al parejo, ¿no? Julia, con 7 añitos, ha demostrado una madurez, una dulzura impresionante. Ahora ya lo ve y es parte de su vida. Y es algo así como, ¿saben qué? Como familia, y ella lo asume así. Es lo que me tocó. Esa es mi realidad. Y entonces, más que lamentarme, porque no se vale, por ejemplo, pobretear. Es una niña, no porque se... Bueno, ya voy a empezar, cuidado, voy a empezar a hablar de mi hija. Entonces, vamos a necesitar mucha cinta, porque esto no... Puedo estar todo el día hablando de ella. Es encantadora, tiene un carácter, es muy dulce, muy noble. Entra en todas partes, con cualquier gente. Y eso me lo dice la gente. Entonces, yo como pavo real me siento muy orgulloso de eso. Como padres, nosotros siempre estamos tratando de enseñarles a nuestros hijos, enseñarles lo mejor. Pero en este caso se invierten un poco los papeles. ¿Qué has aprendido tú de Julia? De no quejarme por cualquier tontería. De repente me cacho y me quejo de tanta tontería. Digo: mira, cállate la boca y aprende. Aprende de tu hija, que mira la situación que está y que hoy por hoy tiene, y siempre con una sonrisa en la boca. Y entonces eso dices: caray, eso es una enseñanza de vida maravillosa, ¿no? Nunca la ves de que, ay, se esté quejando. No, vamos, lo normal, pero no por su condición de la pierna. Y de repente también entras a, cuando te enfrentas a situaciones así: ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella? Y cuando haces un lado el ego, porque ese ego puro lo que te empieza a llenar la cabeza de tonteras, y dices: a ver, Eduardo, ¿por qué no? ¿Qué eres tú tan especial que no podría pasarte algo así? ¿O tu hija Julia? Somos, así que todos...
Entonces, claro, cuando empiezas a reflexionar en todas estas cosas, pues te digo, cállate la boca y aprende y nada más obsérvala, ¿no? Y la ves y la veo tan feliz. ¿Qué significa Julia para ti? Ella me está enseñando a mí a ser padre. Ella me está despertando y ha despertado en mí desde que venimos aquí hace 4 años unas emociones y unos sentimientos que yo desconocía. Al estar viviendo todo este proceso que ella está pasando, tanto para mí como para Mayri, mi familia, todos, es un despertar también espiritual impresionante, ¿no? Por eso digo, no hay cirugías pequeñas. Entonces siempre, cada vez que aquí en Estados Unidos te permiten mucho entrar con ella al quirófano, te despides de ahí, le das un besito y todo. Y eso, por ejemplo, no lo sabe ella. Pero a lo mejor no vuelve a salir. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Entonces esa parte, wow, sí es así de... Por eso digo, ella a mí, a Mayri, nos ha enseñado una parte de vida maravillosa. Los quiero mucho, les quiero decir gracias, que me han cuidado mucho. Déjenme decirles que Eduardo accedió a esta entrevista y me dijo, Paola, lo que yo quiero que sepa todo el mundo, tengo que devolverle esto a la vida, porque dicen que hay muchos médicos que no saben que existe este tratamiento y que él se ha encontrado con niños que les han amputado las piernas porque no saben que esto tiene salvación, que esto existe. Entonces él está tan agradecido con la vida, con Dios, que me dijo, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien, y que nos lleve con cámaras y todo, acompañarlos a que veamos cómo es ese tratamiento con su pequeñita. Le agradecemos muchísimo, Eduardo, y de verdad que admirablemente. Estamos muy conmovidos todos. Admirable, de verdad que sí, cuando escuché sus palabras, de verdad.